Muy buenos días y bienvenidos al canal. Hoy toca hacer uno de esos pequeños arreglos que a muchos no nos gusta, pero hay que hacerlos, ¿eh? Bueno, os cuento, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues aquí, aunque ya no se ve, antiguamente me dice el cliente que había un zócalo de fórmica y ahora lo quiere un zócalo de aluminio macizo, pues de 14 centímetros de altura. Pero ¿qué complicaciones tenemos? Bueno, complicaciones porque va a costar más ponerlo. Aquí, aunque no se ve muy bien, de abajo hay un cajón. Aquí está el cajón bajo horno. Otro cajeo. Aquí el lavavajillas. Un cajeo pequeñito. Y aquí otro cajón. Otro cajeo. El zócalo. Eso por un lado. También me dice el cliente que quiere que le ponga una vitrocerámica de inducción, porque tiene una normal. ¿Qué hay que hacer? Pues aquí hay que dejar un hueco como mínimo de 2 centímetros para que el aire de la vitrocerámica salga por aquí delante. Eso quiere decir que el horno hay que bajarlo. Y este frente lo cortaré 2 centímetros. 2 centímetros aquí, 2 centímetros del frente. Y aquí tengo otros 2 centímetros de largura, ¿eh? Y aquí al suelo pues me quedarán unos 4 centímetros. O sea, un cajeo para el cajón. Otro cajeo para el cajón bajo horno. Un pequeño cajeo para el lavavajillas. Y otro cajeo para ese otro cajón. Este zócalo cogeré las medidas y lo haré en el taller. Como este frente, que hay que cortarlo 2 centímetros y hacerlo en el taller. Bueno, me pongo manos a la obra para por lo menos de momento dejar aquí 2 centímetros. Venga, vamos. De momento, horno fuera, cajón bajo zócalo fuera, ya está suelto. Y ahora, si voy soltando las patas, tendré el mueble ya, que será mío. Pero como veis, aquí detrás tengo el horno, el cajón y el cable no me da más. A ver si llego hasta allá al fondo. Ahora para abajo. Ahora. El mueble ya es mío. ¡Hala! Ya estás afuera. Ahora, estos tornillitos de por aquí, a modificar la tabla para que baje los 2 centímetros. Ya para empezar, necesito una punta de alguien. ¡Hala! Que me voy a por ella.
¡Hala! Ya casi está fuera. Ahora tengo que quitarle también las tablicas. Estas tablicas. Las madricas que se suelen poner en los muebles. Pues nada. Otro paseo. Otra vez adentro, ahora subir las patas para arriba. Ahí, ya está en su sitio. Los tornillicos que teníamos por aquí. Uno. Luego me los encontraré allá atrás. Venga, dos, y tres, patitas bien apretadas, cajón, cajón, ahora le van a acabar las sartenes, pero que hay que ganar el hueco, como sea, cosas van más justas, así que hay que buscar sitio a la batidora y a la sartén. Bueno, este también, el metro. Me falta un centímetro de cable. Bueno. Venga. Cajón. Y hueco, hueco. Para la rejilla. Bueno, los dos tornillicos de aquí, de lavavajillas. Ahora, de momento, la primera parte hecha. Ahora me voy a coger las medidas del zócalo para traerlo ya hecho. Así que en el siguiente vídeo veremos cómo en el taller hago el zócalo y corto este frente, para que quede aquí abajo
a la medida exacta. Pues hala, próximo día, zócalo, el frente y poner la vitrocerámica y aquí una pequeña rejilla. Bueno, sin más, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, compartirlo en las redes sociales que queráis. No os olvidéis de suscribiros al canal y dejar los comentarios de qué os parece esta pequeña modificación, porque la vitrocerámica de inducción tiene que respirar. Bueno, un saludo. She's in love with him.